va a Coto Correa, Castillón, entra Rossi, clara para tiro. La pelota larga de Ojeda. El que la peina es Weiner, le va a quedar a Matías. Remate del Esperancino. Y buena contención de Cárdenas. Este arquero que va a ser figura. Esta es otra bocha larga, otra más para Castillón. Correa que llega a destiempo, el remate bajo. Y ahí empiezan las dudas de Ojeda, por ejemplo, una de las pelotas. Después vamos a ver más. Buen cambio de frente de Weiner, otra vez para Matías. Le pega Matías. Respuesta de Cárdenas, figura el arquero de tiro. Otra vez Castillón. Ahora con tres dedos para el remate de Menicocci que se va alto. Esta va a ser una jugada de pelota quieta que va a tener Unión. Le pega Matías. La pelota va al primer palo y Cárdenas de vuelta. Trabajaba el arquero de tiro. Esta es una contra bárbara que arranca a los pies del Coqui Torres. Figura junto con Pedrito Suárez de Unión. ¿Cuánto arena que había? Bueno, eso queda a las claras, ¿no? Yo digo que si acá el Coqui hacía la gran jugadora argentina y se tiraba, seguramente compraba este Benot la pena máxima, pero hizo lo que siempre le pedimos, que sigan las acciones. Pelota quieta para tiro, trabajada. El remate y Ojeda. Ustedes están viendo las imágenes. Al arquero de Unión se le escapa la pelota de las manos. Porque ese remate no es complicado, el que veíamos recién. Otra pelota a la olla. Miren el arquero. Para un lado, para el otro, para el otro. No fue gol de milagro. Tres cabezazos en el área. Y estas son las cuestiones que Unión ajustó. Seguramente gracias a algunos gritos de Neri y del Turco. Otra vez el Coqui Torres. Insistimos, figura de Unión. Este carrilero que fue increíblemente borrado por Tete Quirós dentro de tantos errores groseros que cometió Quirós. Acá esto de Suárez. Perfecto el quite, se olvidó que Castillón estaba desde el costado. Lo terminó tumbando después, podría haberle costado caro. Otra vez la pelota. La agarra y se le escapa al arquero de Unión. Buen enganche de Weiner. Que le va a pegar al arco y miren lo que pasa. Le pega al arco. Encuentra la cabeza de Claudio Guerra. Y otra vez Cárdenas. Había llegado Unión, dos equipos distintos, de mitad para adelante con llegadas, de mitad para atrás con preocupaciones cuando la pelota iba a espaldas de Derlis Cardoso y al lugar de Correa. Mucha gente de Santa Fe que sacó entradas, que fue, muchas caras conocidas en esta increíble limitación reglamentaria, ¿no? Bueno, acá arranca Guerra, se la pone cortita para Weiner, sin potencia a las manos de Cárdenas, pero empezaba a encontrar espacios Unión. Esta también es clara para tiro, un remate que se va desviado, se va al córner en definitiva porque terminó rozando en uno de los jugadores de Unión. Y ahí se empieza a dar cuenta el Turco que lo puede ganar, lo mete a Colcera al campo. Una buena jugada de Matías, una buena pared con Coqui Torres. Miren esto, impresionante la tapada de Cárdenas. Unión ya era más de mitad para arriba, pero claro, sufría con jugadas como estas. Miren, miren esto, increíble, porque yo digo, Ojeda se come el gol, pero además atajó mal todo el partido, el arquero, una pelota de fácil resolución abajo, el arquero solo complica la llegada, Castillón se le va largo a Derlis Cardoso, el centro, Armani se come esto, increíble, dicen en tiro que no quiere jugar, que no tiene ganas. Porque no lo vendieron. Con todo esto hay que hablar ya de la vuelta de Caprio para el próximo partido, porque el rendimiento de Caprio fue uno de los mejores en Jujuy. Es toda una historia, y esto es una gran historia. Golazo de Saucedo. Uno de los mejores goles de la fecha del ascenso, junto con el de San Juan, creo, que la clavó alto. Un golazo. Este pibe que ya había marcado segundo en Jujuy, también un verdadero golazo. Sí, sí, libre. De tiro libre. Como para tenerlo en cuenta, ya hay... Yo insisto, Unión con Pumpido... En el 95% tremendo, ¿eh? Acertó. Bueno, esto es gol de Unión porque el árbitro es horrible. Y después lo vamos a explicar. Colcera por arriba, él no quiere dar la ley de ventaja. Él ni siquiera se da cuenta de la infracción, por eso después lo termina molestando a Matías Donet. Es una plancha tremenda de fractura. Es una jugada viciada de mala intención. ¿Cómo será que Matías Donet después ni festejó y lo fue a buscar? Le podría haber roto la tibia. No vio el gol, Donet. Por la protesta. A mí me parece que en Santa Fe hay cosas a la gente que sabe de fútbol que no hay que decirle más nada, ¿no?
Lo digo respecto a... Sí, se puede hablar de que estaba tapado, pero una falta de reacción notable y con todo lo que vimos anteriormente del arquero de Unión. El final ganó Unión, gran arranque del equipo del Turco Alí en el barrio Ludueña de Rosario.